Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Elisa de My Pets Love. Les tengo una pregunta. ¿Es rentable un negocio de ventas de galletas de perro? La respuesta es sí. Comenzar un negocio de galletas de perros desde tu casa puede ser un negocio rentable siempre que lo dirijas a la clientela adecuada. Puedes ganar dinero desde tu casa. Las galletas horneadas en tu casa tienen una duración más larga, pueden durar hasta 3 meses porque están horneadas de manera lenta, así se pueden secar y cocinar de una manera pareja y mientras más crujiente, más tiempo duran frescas. Vender galletas desde tu casa es un negocio rentable porque ya tienes la mayoría de las herramientas en tu cocina. Lo único que necesitas conseguir son ingredientes de buena calidad y orgánicos. La pregunta que siempre me hacen es, ¿cómo puedo calcular el costo y las ganancias de las galletas para perro? Pues bien, ese es el programa de hoy. Les voy a enseñar cómo yo calculo las ganancias y los costos de mis galletas que yo vendo. Comienza por hacer una lista de los ingredientes que vas a necesitar con el precio y el peso del ingrediente. Por ejemplo, si voy a comprar harina integral y la harina integral tiene 2 kilos, estos 2 kilos los voy a convertir en gramos. 2 kilos convertidos en gramos son 2000 gramos. Y esta harina me costó $10. Recuérdense que yo estoy usando algo figurado y estoy usando dólares porque yo vivo en los Estados Unidos. Pero esto es una suposición. 240 gramos son los que necesitamos para hacer las galletas. Entonces, ¿cómo sé yo cuánto me va a costar 240 gramos de harina? Pues muy sencillo, debemos de hacer una regla de 3 simple. Aquí les digo, si 2000 gramos de harina tiene un precio de $10, 240 gramos que son los que voy a usar, ¿cuánto me va a costar? Entonces hacemos lo siguiente, multiplicamos 240 por 10 entre 2000 y me va a dar $1.20. Quiere decir que los 240 gramos de harina que necesito para hacer mis galletas me va a salir en un precio de $1.20. Yo debo de hacer una lista con todos los ingredientes, como les dije anteriormente, el precio del ingrediente, los gramos, lo que me pide la receta y el precio de lo que me pide la receta. Suponemos que la receta necesita pavo molido. Voy a comprar el pavo molido, el precio es $5 y trae 230 gramos. Mi receta me está pidiendo 115 gramos. ¿Cómo voy a saber cuántos gramos voy a usar el precio de estos gramos? Tenemos entonces lo mismo que les dije antes. Si 230 gramos tiene un valor de $5, 115 gramos, ¿cuánto me va a salir? Pues hacemos esta multiplicación y división. 115 por 5 entre 230 me va a dar $2.50. Quiere decir que lo que yo voy a usar para mi galleta de pavo molido es $2.50. Sumamos los costos de todos los ingredientes y en un supuesto me va a dar $12. $12 produjo 40 galletas. Ahora, esta es la parte que quiero que entiendan. De estos $12 los voy a multiplicar por 3 y me va a dar $36. ¿Por qué voy a multiplicar por 3? Porque aquí en este número 3 va a estar incluido los gastos de luz, de agua, de cualquier servicio que necesitamos, la mano de obra, lo que nosotras cobramos por hacer la galleta y la ganancia. Esas son las 3 cosas que van incluidas en este número 3. Ahora, si nosotros tomamos los $36 y los dividimos entre las 40 galletas, quiere decir que cada galleta me va a costar 90 centavos. Ahora,
En esta cajita que tengo aquí, vamos a suponer que es la bolsita donde yo voy a vender las galletas. Yo voy a colocar solamente 20 galletas. 20 galletas multiplicado por 0.90 centavos, que es lo que me cuesta una galleta, me da un total de 18 dólares. Quiere decir entonces que yo debo de vender la galleta o la bolsa de galleta, quiero decir, a 18 dólares. Muy fácil. ¿Cuál es la ganancia? A los 18 dólares yo le voy a quitar 12 dólares, que es el costo de la galleta. Y quiere decir que mi ganancia va a ser 6 dólares. 6 dólares es mi ganancia por vender 20 galletas a 90 centavos cada galleta. Es muy importante que dentro de las herramientas que necesitas para hacer tus galletitas de perros, que tengas una balanza, porque todo lo debemos de llevar de kilos a gramos. Si trabajas con tazas, de tazas a gramos. Todas las medidas las vamos a hacer a gramos. Por lo tanto, necesitamos una balanza que te indique cuántos gramos estamos utilizando. Antes de continuar, les quiero pedir que me den un like y que se suscriban a mi canal para que no se pierdan ninguno de estos capítulos donde les voy a dar tips cómo vender y preparar y empaquetar sus galletas. En este momento tengo mi bolsita donde he puesto las 20 galletas que supuestamente habíamos cocinado. Les quiero enseñar en qué bolsita las pueden colocar para vender, porque eso me han preguntado también. Aquí les tengo un tipo de bolsita que es completamente sellada y mantiene muy fresca las galletitas. ¿Dónde se compra esta bolsita? Las pueden adquirir en Amazon. Luego también les muestro una bolsita de esta. También pueden poner sus galletitas. Esto es más usarlo como si van a dar como una muestra, como un regalito para que el perro las pruebe. Pero se ve más profesional si ustedes las colocan en una bolsa como esta. Yo particularmente mando a imprimir las etiquetas de las galletas. Y aquí pongo el nombre de mi negocio, el sabor que tiene, una foto linda para mostrarle los ingredientes que lleva. Aquí le pongo los ingredientes y aquí mi información. Teléfono, si estoy en Facebook, si estoy en Instagram, aquí lo tienen todo. Les quiero mostrar entonces que no puedo hacer la etiqueta porque en este momento no tengo dinero para invertir. Pues les voy a enseñar cómo yo comencé. Yo comencé imprimiendo mis etiquetas en mi casa. Hacía estos dibujos y las imprimía y las ponía en la bolsa. Por la parte de atrás de la bolsa yo imprimía los ingredientes porque siempre las personas quieren saber qué está comiendo su perro. Les voy a mostrar entonces cómo quedan las bolsas. Así queda la bolsa, completamente profesional. Atrás se ven las galletas, yo las coloco en orden para que se vean lindas. Y están selladas aquí de manera que no se pueden abrir y se mantengan frescas. Aquí se mantiene fresca por 3 meses. Otra cosa que les quería decir, muy importante. Cuando ustedes tienen un cliente por primera vez, sería lindo que ustedes, aparte de darle las galletas, les regalen una bandana. Yo siempre les pongo una bandana de regalo a los perros. Esta es para ahora, para el 4 de julio, que se celebra aquí en los Estados Unidos. Se la puede poner el perro, se la puede poner usted. Bueno, no queda más por decir. Creo que hemos cubierto todo los puntos que yo quería explicar. De todas maneras, si ustedes tienen alguna duda, saben que me pueden escribir. Y en la cajita de información voy a poner otra vez este sistema que les he explicado para que ustedes los tengan ahí a la mano y lo puedan utilizar. Bueno, sin más, espero que les haya gustado esta clase y que me sigan. Recuérdense de activar la campanita y nos vemos en la próxima clase. Muchísimas gracias. Hasta luego.